último argentino de ruta en Catamarca había sido en 1974. Lo ganó ni más ni menos que Moisés Carrizo, el sanjuanino. Hago que lo imposible sea posible, que todo lo increíble se vuelva visible, que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible, que los presidentes sean inteligentes. Hago que a los viejitos le... Última jornada, mañana del domingo, el Cata Díaz. ¿Cambia correr con lluvia? Sí, sí. Se pone más peligroso, pero bueno, vamos a ver qué hacer. Correr en casa, campeonato argentino, un sueño. Sí, la verdad es que hace años que no se hace algo así, y bueno, la verdad es que estoy contento y vamos a dar todo lo posible para estar adelante. ¿Está en el CEP o no está en el CEP? Esa es la gran pregunta de todos. Pero bueno, yo todavía no decidí nada y bueno, eso lo tiene que decir hace días que el daño en el CEP. Hoy, a unos cuantos días ya de la realización de este argentino, podemos decir que Darío Díaz no forma más parte del CEP, algo que se notó en la carrera de pelotón que vamos a ver ahora a continuación. Ahí estaban figuras como el Dani Juárez, el Pulga Gaspar y el Ciego, Adrián Gariboldi, Julián Gaday, uno de los que iba a ser figura, Laureano Rosas, pulgar arriba, por supuesto, siempre pulgar arriba para el mono. Los drones que estábamos esperando todavía. Y la partida para una prueba de 180 kilómetros con algo de lluvia. Como dice el polaco, Garúa. Fue por el medio de la carrera. A la noche había llovido, por eso vemos el asfalto mojado. Y los piques iban a ser desde el inicio. Por supuesto que este es Laureano Rosas. Por allí andaba también la gente de la Marisierras. Nos metíamos bien al medio del pelotón. Con Arturo Valdés, que nos acompañó todo el fin de semana como moto guía. Y los piques. Ese es el Banana Trauner. Y en la punta de carrera aparecían Emiliano Ibarra, Juan Ignacio Curuchet y Daniel Lucero, el de La Riojana. Habían estado en esa posición prácticamente de bajada de bandera. Sin embargo, con un poquito de agua, Juani ya no tenía tan buenas sensaciones y el pelotón acercaba su posición hacia la vanguardia para que naciera una nueva carrera. Aquí está el mayoritario con figuras de lujo como Matías Torres, como el Dani Juárez, el último campeón argentino, y por supuesto Laureano Rosas, que empezaba a atacar posiciones de adelante, tanto a favor de su camiseta de San Juan como a favor de las posibilidades del Sindicato de Empleados Públicos sanjuanino. Último esfuerzo para Juan Ignacio Curuchet. Lucero, que todavía tenía un poquito para pasar. Y Emiliano Ibarra había sido medalla de plata en la contrarreloj. Más ubicado como una marca en esa fuga, como una referencia, que para encaminar la fuga hacia una victoria. El gringo Giacinti, otro de los que le tenía ganas al campeonato. Laureano Rosas había terminado ya entonces la fuga de Curuchet. Y Emiliano Ibarra se sumaba al pelotón. El petiso Sibori agachaba la cabeza y le daba para adelante, perseguido por Alejandro Durán. Los bonaerenses se sintieron muy cómodos en el trazado del circuito callejero. Muchas curvas. Por eso, la muy buena cantidad de podios que tuvieron los de la provincia de Buenos Aires, más allá de la casaca de la asociación que los identificó. Seguía el ataque de Sibori para la regional La Plata. Más atrás aparecía Mauro Richese, que saltaba pantalón de San Luis, camiseta de Junín. A su rueda Julián Gaday. Y atención, amigos, que se viene. Pasa Adrián Richese. Atención, que hay un gran momento para el campeonato argentino de ruta.
Hay fuga, amigos. Adrián Richese es el de la camiseta azul. Julián Gaday es el de Pueblo de la Paz, que agacha la cabeza y le da también el percha. Ese es Adrián Richese. Y este es su hermano Mauro. Uno corriendo para San Juan, el otro corriendo para Junín. Una casualidad en realidad, pero camiseta de Junín al fin. Son los tres de la fuga, amigos. Campeonato argentino de ruta. Y este embalador de calidad internacional. Una familia de corredores que lo lleva en la sangre también. La familia de Gaday. De a tres iban a darle hasta el final. Aquí el grupo que intentaba encaminar persecución con San Juan, que tenía de todas formas uno adelante, por lo tanto no estaba absolutamente interesado en alcanzar el grupo de Adrián Richese. Sí, por supuesto, Darío Díaz quería meterse en la definición. Adelante el Pato Montiveros, que iba aflojando un poco la marcha. Estaba la gente de San Luis. Y pasaban los hombres de la punta con Mauro y Adrián Richese y el Percha Gaday. Estos son los que perseguían. Claros signos de lluvia, de batalla. En las caras, en las camisetas. Y el aplauso de la gente de Catamarca para este campeonato argentino que buscaba definición. Una vez más los vemos. Adrián Richese, Julián Gaday. Adelante Mauro, que tomó la posta de las pasadas, que le dio vida a la fuga poniéndole el pecho. En una amplia mayoría a los kilómetros que faltaban por recorrer. A su rueda, su hermano Adrián. Y más atrás el Percha Gaday, que también tuvo su parte de colaboración, más allá de la astucia, para colarse en la fuga decisiva del campeonato. Llegábamos a los últimos momentos del argentino de ruta. Pasada para el grupo perseguidor, que todavía estaba lejos, a más de un minuto de la fuga principal. Y luego estos a un minuto 50 recién de los tres que iban a definir el campeonato. La gente se ponía en cualquier lugar, a donde sea, para ver de la mejor forma una definición de a tres velocistas, como son los dos Richese, Mauro y Adrián, seguidos de cerca por su hermano que está profesional en Europa, y Julián, el Percha Gaday, que también tiene hermano profesional en Europa. Se encaminaba al sprint, solamente tres. Mauro Richese de cabeza, queda Adrián en la rueda, Julián Gaday que ya es tercero. Mauro Richese que sigue acelerando, Adrián que ya no lo va a alcanzar. Campeonato, campeonato argentino para Mauro Richese. Plata para Adrián, bronce para el Percha. Gran definición para ellos. Y el cuarto, sí, el ciego, Adrián Gariboldi. Premio a una trayectoria excepcional. Adrián Gariboldi, nacido en el 72. Con 43 años, cuarto en el argentino de ruta, el quinto fue el Dani Juárez, el sexto fue el ruso Fredes, el séptimo Gonzalo Nájal, el octavo Matías Torres, Leonel Biondo, noveno, y el décimo fue Jorge González, el de San Rafael. Así la definición. El Percha ya se conformó con la medalla de bronce. Adrián quiso atacar, sin embargo Mauro estaba muy fuerte para que la familia Richese consiguiera su primer título argentino de élite en ruta. La victoria fue para Junín, fue también para el Continental San Luis y fue para Mauro Richese, figura de este campeonato argentino. En una notable batalla de la categoría élite, el abrazo con el Indio Melivilo. Por allí estaban también los sanjuaninos, que fueron a felicitar a este corredor de categoría internacional. Lo mostró en el Tour Internacional de San Luis. Lo mostró antes compitiendo en Japón y en Europa. Y ahora que disfruta de sus servicios justamente el equipo de Ramón Sánchez, el Continental de San Luis. Felicidad para el Percha Gaday. También para Adrián Richese.
el más joven de la familia, que ya se metía con medalla de plata en campeonato argentino de ruta. Y Mauro con el oro, como el mejor de la fiesta de Catamarca en la categoría elite, Mauro Richese. Sabía que si podía sacar una diferencia en el final, iba a tener que mantenerla un poquito, pero sabía que estaba bien, que lo podía hacer. Por suerte se me dio, esperé el momento justo, ¿no? Habíamos partido en una fuga, cuando nos enganchan, justo pegamos la vuelta en la rotonda y sabía que atrás iban a doblar despacio porque estaba lloviendo, ¿no? Y estaba peligroso. Cuando doblé vi que me había seguido Adrián Igaday, así que la agaché la cabeza, como se diría en el ciclismo. Le di a fondo porque sabía que Adrián y Gaday iban a tirar tanto como yo. Así que bueno, nada, contento porque se me dio el triunfo y Adrián quedó segundo. Todos decían que era plano, que iba a ser un circuito fácil, que iba a ser tipo un criterio, y la verdad que no fue nada parecido a eso. Porque más allá de que el circuito era llano, se hizo bastante duro, el viento pegaba de todos lados y la lluvia puso ese condimento especial para que sea un poquito más duro, y la verdad que creo que fue un argentino muy digno, un circuito muy duro de un argentino, así que contento. Realmente ya finalizó todo y podemos decir que salió redondito, excepcional, excelente, o sea, perfecto, todo muy, muy lindo. Desde 1974 que no se hacía un campeonato argentino de elite. Pudimos tenerlo este año, en esta fecha, en este día glorioso, espectacular, que nos acompañó, que fue un día excelente, que puso un condimento especial a la prueba, con lluvia, sin lluvia, con el terreno que realmente sorprendió, que es lo que más nos gustó, así que todo perfecto. Los ciclistas catamarqueños hicieron su trabajo muy bien. Bueno, lamentablemente todavía no estamos corriendo en equipo como provincia, entonces al ser todo individual cuesta el doble. Se pudo ver en los tres que llegaron en fuga cómo sus equipos también hicieron el trabajo en la parte del pelotón. Y bueno, eso se marca la diferencia, y la diferencia está a la vista. Sería primero, segundo, tercero, llegaron despegados con 2 minutos de diferencia del pelotón. Entonces hay un trabajo que me puse ahora al frente a pedido del señor intendente de la capital, a pedido del señor secretario de deporte, y voy a trabajar duro para que podamos formar un equipo, si se quiere, en un futuro continental para Catamarca. Entonces ahí podremos aspirar a un campeonato en serio. La victoria para Mauro Richese, 3 horas 59.09 para los 180 kilómetros. Mismo tiempo, Adrián Richese y Julián Gaday. El ciego Gariboldi, Dani Juárez, el ruso Fredes, Nájar Torres, Biondo y Jorge Martín González. Los 10 mejores del argentino de Ruta Elite. Cuídense mucho, usen casco. Y nos vemos en 7 días en la próxima pedaleada. Y vi la bici junto a Ciclismo 21.